Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Camila, por si aún no me conoces, y el día de hoy les traigo un video de verdad diferente, porque no les voy a enseñar nada. Pero creo que algunos de ustedes querían verlo, entonces lo voy a hacer. Pero antes, no se les olvide suscribirse y recuerden que tengo redes sociales que les van a estar apareciendo por acá. El día de hoy les traigo un invitado muy especial y va a aparecer como por arte de magia. Así que, con ustedes, mi novio. Hola. Hola. Bueno, el día de hoy decidimos, o más bien decidí y lo obligué a ver, hacer el tag del novio, pero no lo vamos a hacer como siempre, que son tipo interrogatorio y solo lo dejamos hablando a él. Vamos a participar los dos, entonces los dos vamos a ir como respondiendo las preguntas. ¿Quieres presentarte? No. Dale, entonces preséntate. Di. ¿Pero y qué es mi nombre ya? Sí, di como, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy... Camila. Bienvenidos a otro video. Él se llama Juan Camilo, pero pues para como no confundirnos, le vamos a decir Juanca. ¿Está bien? Bueno, está bien. Entonces vamos a empezar con las preguntas para que este video no se nos haga tan largo. ¿Dónde nos conocimos? Nos conocimos en la iglesia hace 1 millón de años, cuando los dinosaurios todavía existían. Éramos chiquitos. Éramos muy bebés. ¿Cuál fue su primera impresión del otro? ¿Tú primero? No. Bueno, yo primero. Bueno, confieso que desde que la vi siempre me pareció una niña muy bonita y siempre quise como tratar de hablarle y tratar de conocerla más. Bueno, mi primera impresión de ti, no me acuerdo, es que yo no me acuerdo cuál fue la impresión que tuve de ti, porque yo no me acuerdo cuándo te conocí. No te acuerdas de mí. Es que no me acuerdo exactamente cuándo lo conocí, entonces no sé qué habré pensado en un principio de él. Pero de los recuerdos que tenía cuando no éramos novios todavía, él me pareció una persona muy interesante. Siempre le digo, cuando hablamos como del pasado, que me pareció una persona muy enigmática, como una persona que tienes que conocer, como que tienes que descifrar eso. Creo que es. ¿Cómo y cuándo fue su primera cita? Bueno, depende de qué tan lejos pues, esté. Nuestra primera cita, es que nosotros salimos algunas veces cuando éramos amigos, pero en plan de amigos. No, yo siempre quería tratar de conquistarla, pero ella no se dejaba, era muy compleja. Bueno, cuando éramos amigos salimos... Para ella era un plan de amigos y para mí era un plan de conquista, era una cita, entonces no sé en realidad qué consideremos cita en común. No, bueno, Tai, voy a aclarar esto. Cuando éramos amigos nosotros salíamos como a celebrar nuestro cumpleaños, pero pues sí, para mí era una cita muy casual de amigos que van a hablar y ya, pero bueno, pero ya cuando nos hicimos, bueno, antes de ser novios, pero ya cuando de verdad sí estábamos saliendo en serio, fuimos a, ¿te acuerdas dónde fuimos? Fuimos al planetario. A ver, un show de, sí, un show de láser de los Beatles. De los Beatles. Sí, entonces fue muy gracioso porque él me invitó pensando que a mí me encantaban los Beatles. Cosa que en mí no sucede, no me gustan. Y yo pensaba, porque Juan es músico y es productor musical, entonces yo juraba que a él sí le gustaban. Y cuando entramos fue como, oh, te encanta esto. Y yo, sí, se ve como chévere. Y él fue como, no te gustan. Y yo, pues, un poco. Y él como, y yo, pero a ti sí. Y él fue como, Entonces fue muy chistoso. Nos dio mucha risa porque estábamos ahí pensando el uno en el otro y el otro en el uno. Del mismo modo, en el sentido contrario. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevan juntos y hace cuánto tiempo se conocen? Creo que nos conocemos hace demasiado tiempo. Cuando yo tenía como 13 o 14 años, sí. Sería más o menos. Sí, cuando teníamos alrededor de esa edad fue que nos conocimos y llevamos juntos casi 2 años. Sí. Ah, bueno, para que sepan, yo tengo 20 años, entonces pues ya, ustedes hagan las cuentas. Si pudiéramos comer algo todas las noches, ¿qué sería? ¿Por mí o por ti? No sé, pues tú di. ¿Por ti tú comerías cereal todas las noches? ¿Sería? Sí. Bueno, yo comería cereal y tú comerías... Dejemos que pase la...
¿Qué comerías tú? Ay, ¿qué tal? Pediste el avión a propósito para pensar. ¿Y tú comerías café con pan? Juan es adicto al café con pan. Es mi debilidad. Sí. Café frío, ojalá. ¿Y como una gota de café para 10 panes? Eso, perfecto. Sí, ¿cuál talento único tiene cada uno? Digo que un talento porque a mí me cuesta hasta el infinito y más allá. Es que Juan es muy paciente. Es demasiado paciente. A mí la paciencia se me va como en 2 segundos. Pero Juan es demasiado paciente y es como, ya, calma, ánimo, todo va a estar bien. Yo no puedo, de verdad. Bueno, pues intento, pero eso. Creo que es un talento que tienes y yo no. Todavía. Pero lo vas a lograr. Gracias. Yo admiro en ti muchísimo la creatividad que tienes. Pero tú también eres creativo, eso no se vale. Pero bueno, no sé. ¿Qué? Ella puede hacer algo que yo en lo absoluto podría hacer, creo que nunca en mi vida, y es dormir en un pedacito así y quedarse quieta. No haces ningún movimiento, sino te quedas ahí 2 horas, 3 horas durmiendo y yo no puedo hacer eso. Me gusta muy. Yo doy muchas vueltas. ¿Qué es algo que hagamos que al otro no le gusta que haga? ¿Qué haga? ¿Tú que te mueves mucho en la cama? Otra vez. Suena horrible. Espera, voy a volver a empezar. ¿Tú que te mueves mucho cuando duermes? Demasiado, te mueves mucho. Juan no puede durar, no sé, 1 minuto, por mucho dura como en la posición que tiene y empieza a moverse. Y se voltea y se pone boca abajo. Eso es algo que ojalá no hiciera. Pero está bien, te amo y lo supo. No, gracias. Me encanta tu paciencia. Gracias. Ya sé. ¿Qué? A mí me pone mal genio cuando vamos a ver alguna película que ya se queda dormida. No, es que no. No me entienden. A veces estoy muy cansada y Juan quiere ver películas y yo me esfuerzo demasiado. Y son buenas películas, sí, tienes que aceptarlo. Sí, son buenas, pero es que no lo resisto. Ay, no lo resisto, sí me quedo dormida. Pero no siempre. ¿Qué hábitos extraños tenemos? O sea, ¿qué hábito extraño tienes tú y qué hábito extraño tengo yo? Juan, que todo le da cosquillas. Todo. O sea, uno lo mira y le da cosquillas, uno le toca la oreja y le da cosquillas, le mira el pelo y le da cosquillas, o sea, él todo le da cosquillas. Ya, es sagrado. A veces él me dice como, ay, consiénteme, pero entonces tú me le haces así y no, se ríe, entonces como, ¿para qué? Así que chiste. Y un hábito extraño que yo tenga. Tú tienes el hábito extraño de limpiar las gafas 2 horas antes de ponértelas. Sí, soy una obsesiva compulsiva con limpiarlas. Es que no me gusta. Yo me pongo mis gafas estando sucias y es que yo no veo, de verdad. O sea, no, me fastidia tener ahí como nublado todo, que fastidia. ¿Cuál es la frase que más dicen? Yo sé, tú siempre dices, ¡qué tremendo! Ay, le cuentan todo, cualquier cosa, ¡qué tremendo! Siempre repite eso, es como, le cuentas de verdad una historia larguísima, es como, ¡qué tremendo! ¡Increíble! Es muy chistoso, no sé, como si se pusiera en automático y de repente tal vez él no está escuchando. Entonces, es lo más probable, no estoy escuchando. Entonces, como, ¡wow! ¡Qué tremendo! Sí, y que es una frase que yo digo mucho. Tú dices mucho, así que chiste. Así que chiste, pero eso lo decimos los dos. No. Bueno, sí, yo digo así que chiste. Describe al otro en 3 palabras. Ok, Juan es chistoso, es muy respetuoso y no sé, eres muy creativo. Tú eres rosada. ¿Rosada y más rosada? Sí. Ya dijiste rosada, ¿lo vas a decir? Rosada. Eres muy cariñosa. Ah, ¿sí? Sí, eres muy cariñosa. Y eres muy alegre. ¿Te parece? Sí, todo el tiempo te estás riendo de mis chistes. Pero te estás riendo. ¿Cómo soy yo sin maquillaje? Muy linda. ¿Te parezco linda? Sí, siempre, yo te lo he dicho. ¿Con todas mis cosas? Sí, yo te lo he dicho. Yo te lo he dicho que me pareces muy bonita cuando estás sin maquillaje. Bueno. Yo te digo, estás muy linda y tú, ay, pero estoy re desarreglada. No importa, estás linda, para mí estás linda, es lo que cuenta. ¿Cuál es nuestra canción? Tenemos varias. Tenemos todas. Sí. Para mí es Gravity de John Mayer, que la van a escuchar en este instante. Gravity.
para ti, ¿cuál es? Hay una que se llama Nuevo Hogar. Y van a escucharla en este momento. Ya escucharon su música. ¿Y por qué la tuya más larga que la mía? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su youtuber favorito? La mía es una chica de España que se llama Jim Reno. Y Juan no ve YouTube. Sí, yo veo, pero mi youtuber favorita es una chica que es muy guapa y es muy bonita. Y se llama, bueno, su canal se llama Camila 2. Y es mi youtuber favorito. Mentira. Tengo que aceptarlo y reconocerlo ante la cámara. Qué mentira. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si les gustó, recuerden que pueden darnos muchos likes para seguir haciendo videos como este. Si ustedes quieren, pueden dejarnos preguntas o no sé, cosas que quieran que hagamos. Y vamos a pensarlo y vamos a hacer más videos así porque pues... Sí, si quieren puedo participar en más videos. Es complejo para mí, pero me gusta. Sí, entonces... bueno, espero que les haya gustado. Les vamos a dejar nuestras redes sociales acá. Las de Juan están por acá y las mías están por acá. Recuerden que también pueden compartir este video si les pareció divertido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chao.